¡Comida para todos! Hola, mi nombre es Alfredo Larín y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, entonces gente, ahorita vamos aquí, que la primera parada que hemos hecho el día de ahora es el día 3 ya en la isla, en las letras de Roatán. Voy a ir a grabarles la reacción de la suegra perrona. Este es el amigo que nos anda ahora. ¿Cómo es su nombre, amigo? Montes. ¿Usted hace viajes aquí para los turistas, para todo el que quiera venir? Soy el especialista en los tours. Ahí está. Pueden ver el bus VIP. Ajá, y ahorita nos dirigimos Vamos a ir a Oak Ridge primero y a Kiambé. Ajá, y a Punta Gorda, digo, sí, ¿no? Y recorrer toda la isla en su totalidad. Ah, miren, ahí va la pingüe algo dormida, pero ahorita vamos a ir ahí a las letras. Así que miren, ahí tenemos a la Rocío, que recuerden que este viaje está siendo dirigido por ella, así que si ustedes vienen a la isla y quieren contratar a alguien experto en esto, ella y Patrick en la lancha son lo mejor. Así que aquí les queda una captura del Instagram de ellos para que vayan y pregunten por los precios aquí en la isla, ¿verdad? Así que ahí está la chominita. La chominita ahí con todo. Ahí está la suegra perrona, ve. Hay que hacer colita. Por la selfie, gente. Ya me voy a caer. Ahora venimos por la... Ahí está. Yo las tomo. Gracias, viejito. Bueno, gente, queremos decirles que está queriendo llover ahí, pero como que se está yendo, ¿verdad? Queremos decirles de que hemos venido a hacer una paradita por acá a un lugar donde hay iguanas. Montón de iguanas. Ustedes saben que en El Salvador la gente las apedrea ahí, va. Entonces, eso está malo, gente. No hay que andar apedreando las iguanitas. Hace poquito, cuando llegó el pirata, nos comentó que en... Chalate. Hay unas que tienen un montón de lugar y nosotros queríamos ir, entonces ahora vamos a ir a verlas. Ya viene una bebé. ¡Dos! Pero ahorita vamos a ir donde están las bebés. No las puedo tocar. Sí, yo voy a sacar a una de ellas. No, pero yo la grande. También. Es que siempre he querido tocar un iguana y nunca he podido. Sí. ¡Mira esa camuflajeada! Vamos a tratar de no incomodar a las iguanitas porque ellas están en su hábitat y uno no puede venir aquí a incomodarlas. Así que vamos a respetar. Y se come a las bebés, entonces por eso las mantenemos aquí por un periodo de 2 años. Ya me imagino que esta tiene nombre. Liberamos. Esa es Lía. Lía. El jamo. Es la otra especie de iguana que tenemos en la isla, que es blanco y negro. Esta es Lía. Sí, eso tiene aproximadamente unos 5 años. Allá la policía la trajo, pues porque aquí en la isla bastante gente las consume y ya tenían a Lía para comerse. Híjole. Lía se había metido en un lío. Sí, entonces solo estamos esperando que las uñas de enfrente le terminen de crecer un poco más para poderla liberar, para que así ella pueda subirse a los árboles. Ajá. Pues porque como se. Y así como esa que está ahí, ¿cuántos años tiene? Esa es una hembra adulta, lo que pasa es que andan poniendo los huevos acá arriba. Todos los años se les pone esos bultos de tierra, hace para que ellas pongan los huevos en un solo puesto. Ándale, pero el color de la tierra, Eva. ¿Pero ella cuántos años tiene? Esa anda entre unos 12 a 15 años. La más vieja puede llegar a vivir hasta 30 años en la propiedad. ¿Cuál es la edad más que llega a una iguana? Hasta 30 aquí en el parque. 30. Ah, sí. ¡Ela! ¡Qué chivo! Yo quiero chinear una grande, viejo. Sí, hay varias de ellas afuera. ¡Eso! El Alfredo con iguana, ¿eh? ¿Esta cómo se llama? Iguana. No, pero tienen un nombre como... Alfredo, mira qué rara es. Amigo, es que les han puesto nombre, sé que son iguanas, ¿verdad? Pero les han puesto nombre como la de Dios, se llamaba Lía. Entonces yo le digo, ¿cómo se llaman? ¡Iguáname! No, pero está buenísimo, está bueno. ¿Y ella qué tiene? Este es el jamo, el carnívoro. Es que se come la... Y él nos come a nosotros si nos descuidamos. Digamos que los que están aquí en el área, pues ya están acostumbrados a las personas, entonces sí, nos atacan. Pero ya las partes selváticas de la isla, si te acercas mucho, y eso sí muerde más duro que la iguana verde. Si allá tenés un gran garrobo. Miren, ve, gente, qué bonito está este. ¿Cómo? ¿Este tiene nombre? No. Miren, ve, qué plantosa se mira. Yo una vez en la vida quería ser una vaca, pero pensándolo bien, quiero ser iguana. ¿Para subir el palo? No, para que me cuiden. Ay, me fui. Para que me cuiden mejor. Esta sí está chola, gente, disculpen que me emocione, pero... Ese es un macho que se conoce como el garrobo. Tiene vestido. No me vayas a pegar una mordida, vos. Los machos tienen las espinas grandes arriba, los cachetes gordos y la barba. Nuestro buen amigo Daniel nos está comentando de que así las grandes cuesta agarrarlas porque ellas, ¿verdad? Son como... se van a autoproteger, ¿verdad? Obviamente, entonces nos pueden abrir la piel, ¿va? Con las uñas. Porque tienen 18 años, así que miren. No, hombre, yo me siento realizado ver este montón de animalitos.
Miren, gente, nos pasamos al iPhone porque la cámara por una nube que está acá se mira oscuro. Entonces el iPhone tiende a grabar un poco más claro. Así que me van a disculpar por el bajón de calidad ahí, ¿verdad? ¿Cómo llama? Así lo llama uno con la cabeza. Fuera bonito que en El Salvador. Yo sé que en El Salvador hay lugares donde tienen iguana, pero fuera bonito que en Carazú hubiera un lugar. Pelea, pelea, pelea. No, mentira, gente. Mire cómo se ponen los lomos. ¿Y por quién están peleando? ¿Por alguna hembra? Pelear no es bueno, niños. Yo sabía, lo intuí. Mi instinto de iguana me lo dijo. Están peleando por la hembra porque están en apareamiento y las hembras, pues sí, ¿verdad? Pelean por... ¡Uy! Aquí está uno. Hola, chiquitina. ¿Cómo estás, linda? ¿Cómo diferencias una hembra de un varón? Tienen la cabeza pequeña y las espinas de arriba son pequeñas también. Los machos son cholos. Son más grandes, las espinas grandes y tienen los cachetes gordos de los lados. La hembra también tiene el círculo, pero no les crece como el macho. Ahí sí, sí, sí. Y ella ya perdió la cola. Una vez que ellas pierden la cola, la vuelve a crecer. Solo que con la iguana, ella perdió una franja de color negro, entonces la cola le crece totalmente negra. ¿Y si la perdiera en la franja naranja? Otra franja naranja le crece totalmente anaranjado o de color verde. No importa. ¿Y si se le vuelve a caer ahí de vuelta? Se vuelve a crecer. ¡Ah! ¡Huela! ¡Qué original! ¿Y cuánto tiempo tarda en que le vuelva a crecer? Entre 5 a 8 meses, perdón. 8 meses. Vamos a conseguir unos bananos primero y después las otras para juntar. Bueno, gente, qué interesante está eso porque... ¡Uy, qué puta! Gente, me llegó este loco, la parve. No, pero yo... Y ahí mordernos, quería, ¿no? Mira, ahí arriba, Alfredo. Mira, ¿qué es lo que he dicho? Gente, a mí me están dando un poco de miedito porque la veo molesta. Pero verdad que al hacer mucha bulla es que ellas también, aquel le quiero hacer una toma, aquel que está bien relajado. Ahí es. ¿Puedo ir, verdad, vos? ¿Verdad que sí? Sí, dice. Si ella no quiere que tú te acerques, él simplemente se va a alejar. Pero no... ¡Ay! ¡Se me reveló, vos! ¡Ahí viene! ¡Toma lodo! Este, yo estoy ahuevado. Es que las están llamando para que coman. Mira, mira, mira. ¡Juela! Quiero grabar esto. Miren, gente, están comiendo ahí. ¡Uy, aquí va una, ve! No tengan miedo, que aquí ninguna le pasa nada. A mí me da un poquito de miedo. No. Miren, ve, gente. Miren, esta va con todo ahí, ve. Coma, coma, mi reina, porque sé que es hembra. Coma, coma. Coma, coma. Ah, ella ha perdido la cola, ve. Pero porque se la corta. ¿Quién? Ella sola la corta. ¿Cómo le gusta la banana? ¡Les encanta la banana! Y ese gallo dándose pija con la... ¿Qué, qué bonito le va a ir? Ay, yo me aparto, me da un poco de miedo. Se van a pelear la banana y nos van a dar duro. Miren, bro. Ese es para darle comida a ella. Yo quiero este me ha caído bien. Hey. ¿Dónde está Capricornio? Así te voy a poner de nombre, Capricornio. Qué bonito este loco. Este varoncito, miren. Ah, miren, oíve. ¿Cuántos años tienen de estar cuidando iguanas, viejo? 1980. Qué buena experiencia la de comer a las iguanitas. Y miren que la entrada aquí nos ha costado $15 por persona. La verdad siento que está bastante bien el precio para la experiencia que nos llevamos. Está chivísimo. Mira qué bonito este loco comiendo ahí. Come más. Tenemos comida para vos, viejo. Chate el requesón ahí. ¿Qué ves? ¿Qué comes? ¿Yo no querés?
Ya no quiere este, bu. Le ofrezco a otro. Ahí está, thank you, ahí estamos. Ah, cuando cabecean es que le están diciendo, ¿qué onda vos? ¿No estamos duros o algo así? Ah, pero a mí me cabeceó, que ya me vio. Ah, y hay más iguanas por allá. Sí, está todo regado como lo que es la temporada para el viento. Normalmente aquí no se puede caminar. Ah. Pero en sí las hembras se corren bastante por los machos. Quiere decir que quieran, las iguanitas les gustan mucho, ¿verdad? Bueno, gente, miren, aquí tengo a Rogelio, a Fanta y a uva, uva limón. Uva. Y esta puede ser uva, Génesis. Qué nombrecito es eso. Y es la que anda coqueteando todos esos grandes. Ah, esta es la que llega, miren. Por ellas es que estos se pelean. Porque ella llega ahí toda seduciéndoles. Tan chiquita y aguanta. Aguanta gran animalones. Pulito de iguana. Ella llega a decirle qué onda, ¿ah? ¿Eh? Y aquí se pelean, pero miren, ve. Préstamelo aquí, tío. Le puedo dar una toma aquí de frente a la gente para que lo vea. Miren, gente, miren, ve. Aquí tenemos a Fanta porque es anaranjado. ¡Órale! ¿Dónde están mis iguanitas? Este es lo más bonito que he hecho en mi vida. Dale de comer esto. Que en El Salvador ya no se ven casi, Bayeni. No, porque a veces las come la gente. Sí, gente, eso es malo. Mira, qué chulísimo, qué chulado. Hay que hacer una ley en El Salvador que... Ajá, que diga que pueda, que tenemos que criar iguanas, ¿vas? Imagina, no comerla. Que tenga usted en el palo del patio iguanas de mascota, joder, a chivo. Ese que está cabeceando anda bravo. Tiene una hembra, aquí está una hembra, hijo. ¿Cómo? 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 Dígalo. No, que le digo que le han llegado bastante hembra. Ah, este parece algo a mi tío, ve. Así que lo ven a uno y tiene cara como... Jenny, marco, ¿no? Este se parece algo a mi tío en la cara, mire la miradita que me está haciendo ahí. Ah, ve. Un bocadito. Uy. ¿Dónde está este loco? ¡Rogelio! Este vato se está durmiendo de ahí a rato, pero guachen. ¿Dónde está? Te vas a llamar Requesón. Sí, porque pasaste durmiendo todo desde que... ¡Ay! ¡Jue puta! Se me reveló. Disculpame, no te vuelvo a decir así. ¡Ay! Ahí me está ofreciendo, pija. Este está bravo, gente. Ya no lo voy a incomodar. Me voy, me retiro. Perdónenme, ya no lo incomodo. ¡Eh! Se está bravo conmigo. Conmigo está bravo ese loco. ¿No es vivo? Le llegué, estaba dormido y se me queda bien. Dije, pare. Y me hace así, ven. ¿Qué onda? Y yo, ah, no, dije, de ahí yo, va, me tranquilicé y me llegué otra vez. Le cabecé. Ajá, eso dijo él, que significa que está bravo. Está y bravo. Que está, buscando, estaba buscando pelea. Ah, pero ajá. No, viejo, todos no. Estamos la retirada. Retirada. No podemos tener. Pasá, maje. No te hacen nada, Brian. Miren, gente, el editor tiene miedo. Maje, yo sentía miedo de primero, pero no te van a hacer nada. Lo que hace es que quita el dron, porque creo que la bulla los va a incomodar a ellos. ¿Querés que te vaya a traer? Bueno, gente, voy a traer al editor, porque miren ya. Es que este está bravo, gente, desde ya rato. Espérate, que Brian no puede pasar. Tiene miedo. Uy, pues puta, me va a volar verga ese. Maje, si vienen contra mí. Maje, ahí, tírate, ve. Camina, maje, no te van a hacer nada, viste. Nada más. ¡Qué niña sos! Yo me huevé porque es que se me viene encima. Está el dron, gente, así que van a ver tomas de dron ahí con todo. Gracias al editor, miren, que él dijo que quería hacer tomas. Yo le dije, relájate, pero él me dice, no, hay que hacer tomas perconas, me dijo. Así que si ven tomas ahí chivas, es por él. Bueno, gente, ahorita nos dirigimos a lo que es el lugar donde están como pescaditos de a metro. ¿De a metro son, amigo? Pescado de a metro. Así que les vuelvo a recordar, si ustedes quieren venirse a dar un vacil aquí, miren, ahí está la suegra haciendo su videito. Vayan a apoyar el videito de la suegra por ahí. En la descripción aquí del canal de la suegra vergona. Si ustedes quieren hacer un tour aquí, gente, para que no se pierdan, recuerden, Rocío en Instagram. Bueno, aquí está apareciendo otra vez la página de Rocío para que ustedes ahí la busquen. Ella los puede hacer el contacto con él y ella los puede llevar en el micro. Hey, buen micro. Está con todo ahí. Y buen servicio también. Sí, demasiado bueno. Así que ahorita, gente, vamos. Gracias, gracias. Mira, ando uno de un metro. ¿Dónde? Abajo. Aquí hay pescado de a metro, gente. Así que ahorita vamos. Les tira la comida, miren. Uy, esos pescadotes. Ese es un pez de lagarto. Dávalo, es nativo de la isla. Estos tienen entre unas 45 a 50 libras, lo más grande de ellos, y pueden llegar a pesar hasta las 200. ¿Cómo dijiste que se llama? Sábalo. Sábalo. Sí. Sábalo. Con ellos. ¿Y ellos lo muerden a uno? Para deporte, no muerden. Mm. Se utilizan para deporte porque pueden alcanzar hasta las 200 libras. Entonces la gente los agarra, toma una foto con ellos. Algunos le quitan una escama para tenerle de recuerdo y lo liberan de nuevo al agua. Ah. Es como para pesca deportiva con ellos. Mm. ¿Cuántos pescados hay aquí? Tenemos 31 sábalos. Este es el jurel. El jurel es común de esa área y se come bastante. Jureles tenemos 6.
Y les das de comida que, bueno. Les damos el calamar. Calamar, quiero ver. Y atún de vez en cuando. Este es el calamar. Estos son sardinas. Sardinas. Huela, ni lo habías tirado y ya sabían dónde iba a caer. Nos están viendo ellos entonces. Sí. ¿Puedo tirar uno yo? Dale. ¿Así enterito? Dale. No hay problema, güey. ¡Comida para todos! ¡Ah! ¡A la gartuña! ¡Vuela! Con los sábalos, los ojos de ellos están prácticamente arriba de la cabeza. Entonces, cualquier movimiento, ellos lo pueden ver. Ese sí entendió bien el lema de a la gartuña. Abrió la boca y se fue de pescado hasta el. Hasta ya lo digerió. No, es que no son más, Atilio. Vas a creer que van a ver que. No te ven el olorcito, ¿ves? Ok, esta es otra especie aquí. Ese es un diente de perro. Este café grande aquí. Sí. Ese sí es buenísimo para comer. De verdad. Sí, ese es el mejor que tenemos. Mirarle los dientes. Vaya, me voy a mamar el vacile, gente. Se lo voy a aventar aquí. Porque queremos ver. Esto va a ser como una carrera de los espermatozoides cuando van para el óvulo. Quien llegue primero gana. Ah, no, es que aquí está uno. Quien llegue primero gana, cabrones. Puta, nadie vino. Ah, bien, se lo decomisaron ya. ¡Juela! ¡Qué pescadote! Ha sido uno de los mejores. Mira qué diente tiene ese, ve. A ese le tiré. Ey, ese casi es tiburón, viejo. Ese ve feo, la cara que tiene, mira, ve. Los ojos le relumbran. ¿Ya está viniendo la luz? ¿Ya está viniendo la luz? Ve, gente, ahorita aclaró por la nube que está de la lluvia que les digo, pero ellas se miran más. ¿Y ellas se comen también? Eso sí está libre. Solo que vienen a buscar comida porque también les damos de comer. ¿Le puedo tirar uno ahí, un pescadito? Dale. Ah, va. Sí, gente. ¿Y qué lado está esto? Ahí tuna. ¡Huela! No lo agarró ella al otro, se lo vino a quitar. Ey, pero yo uno había visto y hay bastantes que ya debajo del muelle estaban. Es que después ya han sido liberados, pero ellos siempre quedan como enamorados del lugar donde crecieron. Es que por la comidita, va. Por la comida que les dan, entonces siempre andan rondeando el lugar. Ahí queda el dicho que dicen, uno regresa donde es feliz. Así es, vienen a comer. Ey, ¿allá va una avioneta, ve? Correcto. ¿Usted ya se ha subido avioneta? Sí. A mí me da miedo, siempre que voy a la costa, voy en avión, entonces, bajamos en avioneta de 14, 20, 30 personas. Qué montón de animales que yo nunca en mi vida los había visto, gente, pero está súper bonito este tour. Recuerden, como les digo, busquen en la página de Rocío y Patri para que ustedes ahí puedan hacer su tour. Aparte de esto, hay un sinfín de cosas ahí. Nosotros venimos porque solo tenemos 3 días y tratamos de elegir cosas así como para disfrutar el día con todo. Este día va a ser largo, falta más que explorar, así que este es uno de los tours, pero hay un montón de cosas ahí para que ustedes fácilmente las puedan buscar. Bueno, Rocío les puede mandar un catálogo de cosas que pueden hacer, les puede proponer cosas, pueden ir a callos cochinos con ellos. Todo lo que ustedes quieran hacer que hayan visto sobre la isla, Rocío los puede llevar. La suegrita se nos ha quedado atrás, no iba a ir a ver los pescadones que hay allá. Venga, vaya, voy a hacer un corte, gente. Sigue grabando. Voy a hacer un corte, gente, y quiero que apoyemos a la suegra ahorita. Vamos a ver la reacción de la suegra viendo los pescados grandes. Así que pásense al canal de ella y ahorita hago un corte aquí. Fíjense que ya ni me había fijado de que me había venido a poner a la par este. ¿Cómo le había puesto? A Fanta. No, ¿a qué le Fanta? Por anaranjado. Olivia. Ah, va, está bien, va. No, preparó. Olivio. Ajá. Olivio. Y aparte de banana y esas hojas, ¿qué más comen ellos? Se les da repollo, lechuga, en la temporada de mango se les da bastante mango también. Ah, compartimos algo en especie. Por eso quiero ser un iguana, porque a mí me gusta el mango, gente. Ajá. Huela, gente. ¡Hijo, huele un puya! Gente, quieren trabar, vos. Es que vos llegas a seducir, fíjate. ¿Cómo no te van a querer bascular ahí? Esta es la hembra, gente, y aquel es el varón. Pero miren la gran diferencia de tamaño y pesor. ¿Qué tiene cabeza morada? Mira.
¿Y ese por qué tiene morado ahí? ¿Se tuvo alguna herida? Sí, ese es violeta, que se les pone cuando los machos se lastiman entre ellos peleando. Porque así se agarran duro. Toda la gente guacha. Bueno, gente, para terminar con este tour, miren, allá tenemos una guacamaya que creo que es el ave nacional de aquí. Allá está la otra, miren, pero es que por la del enrejadito no me enfoca, gente, pero vamos a hacer lo posible de enfocarle. Miren, ahí están las demás avesitas, ahí están. Esta área no está habilitada aún, pero yo la vine a grabar de escondida, gente, así que valoramos el esfuerzo que hizo. Por aquí hay una lora que habla. Qué rico grita esta. Tuki tuki. Así dijo. Le hacen burla a los pollos. Ah, si no te burlas, ¿sabes? Culero, ¿no? Oye. Oiga, mira. Oye. Chiva, te está ahora. Pon TikTok. Los TikTok, ¿va? Coge ríe. Me está haciendo burla una lora. Tuki tuki. Se ríe, pues, señora. Mi nombre es Larín Oro. ¿Y el suyo? Larín. Hola. 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 Hola, bebé. Hola, princesa. Se burla de nosotros, nos está burlando, gente. Él no se fue a pecar, se burla de nosotros. Miren que la Sonia y la Jenny siempre nos quedan atrás. Allá van todos adelante porque tenemos aquí rapidito. Pero de veras les quiero hacer una pregunta: ¿por qué siempre se quedan atrás? Como que es costumbre, como que de irlos protegiendo. Ah, por eso siempre vamos. Yo siento a ustedes como que fueran mis mamás, porque ustedes siempre andan ahí al pendiente. Por eso les vamos, nosotros vamos atrás, que vaya todos los. Y la gente a veces piensa que tal vez ustedes están haciendo a un lado, cosas así. No, nosotros lo hacemos como para proteger, para que los bichos van adelante y los otros vamos atrás. Ah, pues muchas gracias. Como las más viejitas. Hay que cuidar a los más tiernitos. Vamos, caminemos ahí. Allá van aquellos. Miren, yo a veces me apresuro porque tal vez nos dicen, súbanse rápido. Pero, o sea, lo hacemos por eso, no lo hacemos porque los sintamos menos o algo así, no, que son los más chiquitos y nosotros ya vivimos, ¿verdad? Hay que cuidarlos. Sí. Yo sí hago con la pingüina y la mando ahí adelante y voy atrás. Yo le digo, no, cualquier desmadre. Hombre, como yo conozco los hijotes míos, siempre los mando adelante. Y entonces yo ya tengo esa costumbre. Ajá, ¿verdad? Ajá. Que uno hace eso cuando quiere proteger a alguien. Ajá. Igual yo a la Judy con la chola mando adelante caminando y me voy yo después así. Ahí. ¡Woo! Bueno, aquí vamos a irnos en esta lanchita. Vamos para... Aquí nos va a recibir el buen amigo. ¿Cómo se llama usted, amigo? Marvin. Marvin, buen amigo Marvin. El gusto de nosotros. ¿La voy a subir ahorita? Tírale allí una... Tírale una cifra. Tírale una cifra aquí. Tírale una cifra allí en inglés. Jenny. Tírame una cifra en inglés. Cabeza no. Oh, nice to meet you guys. My name is Marvin. Oh. They have those mango tours up here in Jonesboro. Thank you. Could I take a picture? Digo que nos iba a dar el tour y que llamaba Marvin. Ajá, ves que me estoy haciendo cabrón para el inglés. Chiste. Lo más que acabo de conseguir. ¿Me puedo tomar una foto, chico? Gente, ya estamos aquí en la lancha que nos va a dirigir. ¿Aquí qué vamos a ir a ver, Rocío? ¿El canal? Aquí vamos a ver manglares. Yo no quería ir a esa parte. Van a poder entrar a nadar porque el agua es cristalina. Vamos a ir a visitar uno de los mejores restaurantes. Ya estamos en la comunidad de Johnsville. Vaya, Sonia.
Bueno, gente, ¿y aquí nos podemos bañar? Sí. ¿Ah? ¿De verdad? Claro, claro. ¡Qué original, suegra! ¡Nos vamos a mojar las nalgas! ¡Rico! Bueno, gente, quiero aclararles, si miran a la Sonia un poco así con la carita, es porque se nos ha enfermado y ya le dimos una pastilla, por eso lleva una botella con agua ahí que ella la tomó. Entonces anda ahorita enferma, gente, si la ven así, no piensen mal, ¿verdad? Ella anda enferma ahorita. Bueno, todos andamos así, pero es que nosotros ya nos habíamos tirado la pastilla, pero la Sonia... Cuando ya venía en el carro... Lo que pasa es que hay mucha vuelta. Y eso nos ha puesto mareado, ¿verdad? Yo mejor me siento... Como no están acostumbrados. Ajá, hay muchas vueltecitas, pero no, me siento bien chivo porque me siento bola sin gastar ni un peso, señores. Pero vos ayer te sentías así mal, sí. Gente, miren, ve, qué color más bonito, ve. Miren, ve. ¿Ah? Hay más claro. Quiere decir que esto es oscuro ahorita para... Por la nube, ¿verdad? Sí, pero vamos a hacer una toma aérea, fíjate, para que se vea más bonito. Cuando es un poco de poniente, puede. Bueno, gente, ahí están ya toda la people ya bañándose. Yo no me había metido porque tengo la cámara, pero ahorita la voy a... ¿Cree que me la tiene? Me tiro y me la da después adentro. Gracias. ¿Y usted no se va a bañar, pues, chica? Uy, allá andan pescaditos amarillos. Pescadotes. ¿Dónde la vuelta? No, es que no me puedo mojar la mano por la... Por la cámara, es que no es contra el agua, ¿no? Uy, sí. Bueno, gente, ahorita nos vamos a bañar aquí. Un lugar súper rico para bañarse, miren. Dale, tírate. Estamos a contraluz, pero sale la toma. ¿Está Panchito? Ahí voy. Se vio oscuro, gente, disculpen, pero es que estamos a contraluz aquí. Pero aquí nos estamos ya bañando, miren, está pero súper bonito, gente, guachen. Pero, gente, yo no entiendo por qué está tan oscuro. Tenemos esa tremenda nube que nos está haciendo como... Bueno, gente, nos seguimos bañando aquí disfrutando, pero está muy oscuro. ¿Ah? Es que Atilio, gente, nosotros sí le queremos enseñar, pero él nunca hace el... No, pero... Pero es que no hace el esfuerzo, ¿ah? ¿No le va a meter usted, Sonia? ¿No le va a meter usted? Sí, gente, ¿y qué? ¡Espera! ¡Mata las culeras, anda, Sonia! Es que me paré en algo, se me dio. Cuidado, que quedan los perros. Bueno, gente, entonces nosotros nos vamos a echar una refrescadita ahorita y les sigo grabando después porque está muy oscuro para... Ahorita, claro, miren. Miren, los rostros tan claros que los aclaré. Me voy grabando la cara para que se vea claro. Miren, ahorita que me grabé la cara, miren qué clarita ven ustedes. Ahorita que me grabé la cara, guache. Pues sí, gente. Yo quiero meter mi cara y quiero mojarme todo, así que, gente, voy a hacer un corte aquí con las tomas de ron que ya vieron, ahí va a quedar esto. Entonces, gente, con esta toma súper deliciosa, lo voy a ir dejando acá y nos vamos a ver otro ratito ya en el restaurante donde vamos a comer. Recuerden que todo este tour lo pueden ver aquí con Rocío. Ahorita está oscuro por la nube, ¿verdad? Pero dicen de que cuando no está esa nube está súper... Así que ahorita ya está la suegra perronísima, está allá bañándose. Recuerden pasar por el canal de la suegra, por el canal de la suegra Vergona ahí, por el canal de mi pingüinita linda, por el canal de Atilio, por el canal de la Sonia y ahí por la página de Rocío para el tour y todo. Así que ahora sí, voy a hacer un cortecito y no me voy a bañar. Ahorita hemos llegado a este restaurante que se llama On The Rocks. No sé cómo se dice, disculpen, yo voy a aprender. On The Rocks. Ahí está, una ahí enseñadita, ya uno ya machuca, es como pelar un volado, vaya, uno ahí ya lo pela bien y ya lo arregla. Pues entonces, pues miren, aquí está esto. Y ahorita vamos a pedir comidita, gente. Pero aquí tienen un monito, ahorita lo van a ver. Tienen un monito. Ay, ¿y por qué lo tienen amarrado?
Porque está chiquita, tiene 6 meses. Pero ¿y por qué? Y ahorita ya tiene que adultarse. Sí, para irse. Ah, pero porque lo van a liberar. No, en la noche está libre. Ajá. En la casa de ellos. Miren la carita, ve. Pobrecito. Un comentario, los de los comentarios. Yo sé que conmigo va a querer irse. Voy a ver. Casaca, gente, yo digo eso solo para ver si es verdad. Ay, yo sabía que se iba a venir conmigo. Yo se lo dije. Es como mi hijito, miren si nos parecemos, ve. Es niña. Ay, niña. Ah, por eso te quiere. Pásalo. Ay, qué bonita. Ahí va, ve. Qué chivísimo. Yo quiero que me lo pase. Yo también. Solo ponete así, ve la puerta de él así. Ahí va, ve. Yo me quiero. ¡Mira la oreja! No, a ver, conmigo. Vení, mi amor. Es que como le gusta. Pero si quieren, chicos, vamos a ver el menú. Así va subiendo. Y después venimos con Tixi. ¿Tixi? Mire, mire. Bueno, ustedes ya vieron el menú. Yo creo que ya saben. Mire, rastreándole y está tocándole cosita. El zipper, le mira. Llega la pita hasta aquí. Ahí, no, ahí. No llega. No, solo ahí. Me tiró un coletazo. No la podemos soltar. No, mi amor. Pobrecita Tixi la tiene. No, en la noche la sueltan. No, ella no, ella pasa. Mira como que bebé, así te vas a ver con tu hijo. Gente, qué bonito este niño. Bueno, gente, aquí está el menú de, bueno, lo que pidieron los bichos. Este Brian se pidió pescado, pero de tortilla dan esto. O sea, la tortilla para los hondureños es plátano. Y lleva ensalada, esto que no sabe, como chilito más. Como chimol. Ajá, este es como el chimol, ajá. Y casamiento. La Lizette igual se pidió lo mismo. La Pingo igual, ¿verdad? Todos se han pedido lo mismo. Yo me pedí unos camarones con la suegra. ¿Ah? Bueno, gente, hemos llegado a una playa virgen. Porque aquí no hay hoteles, no hay así como lugares de donde está un montón de gente. Hay gente aquí que está acampando, pero esta es una de las playas más bonitas por esto, miren. Aquellas son celestes, pero por partecitas. Pero esta, espérense que aclare, espérense. Miren, esta playa es celeste toda, ve, watching. O sea, lo oscuro, oscuro empieza hasta después, pero todo esto es celeste, ve. Así que ahorita, gente, con su permiso, nos vamos a echar una bañadita. Esta es una playita virgen, virgen, pero está, se ve rica. Miren, ve, celestita, gente, como a ustedes les gustaría. Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría venir aquí. Miren, busquen a Rocío, ella les va a dejar muchas cosas aquí en la isla que ustedes pueden hacer. Miren, ve, sí, es larguísima. Ya nos vamos a meter a bañar, gente. Por lo que veo, está bastante pacha y se ve deliciosa, gente. Uf, gente, ahí anda mi pingüinita hermosa. Miren que los demás se han quedado allá, pero creo que es que andamos bastante bañados. O sea, siento que sí nos hemos bañado. Sí, pero es que rico. Pero está rico. Clarita, eso tiene como más parte más clarita, creo. ¿Crees que de estar onda? No, mira dónde andan ellos. Vamos a ver. Vamos a ver, gente, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a dejar mis llenas aquí. ¡Ay, gente! Miren, ve. Miren estas aguas claras, ve, gente. Miren, ve. ¡Ay, qué rica está! ¡Oh! ¡Oh! Ahí viene la suegra, miren, ve. Ya va con todo a bañarse, ve. Aquí hay olas, qué chivo. Miren, ve, que está bien preciosa la playa. ¡Dios santo! Miren, ve, la suegra bañándose ahí, ve. Mire, avancemos a ver hasta dónde está. ¡Hondo, hondo, hondo! Vale, démosle. Vale, gente, así que ahorita nos vamos a echar una bañada. ¡Miren, ve, hasta allá, ve! ¡Juela! ¡Qué larga está! Miren, ve. Le voy a levantar la cámara para que lo vean. Pero no hay hoteles. Eso, por eso la llaman la Playa Virgen. Porque no hay hoteles, no hay como, por decir así, va mucha gente aquí. Entonces aquí vienen poca gente, saben de este lugar, dicen. Vaya, miren, gente, Rocío nos está explicando que allá donde vemos aquellas montañitas, dice que ahí ya termina Robatán y empieza un lugar que se llama Santa Elena, la isla de Santa Elena. La isla de Santa Elena. Ah. Y ella también es turística. No mucho. No mucho. Ajá, pero si alguien quisiera ir ahí, ¿ustedes lo llevan? Sí, claro. Nosotros también hacemos un tour alrededor de toda la isla completa en lancha. Vaya, gente, yo les digo, busquen a Rocío y díganle, ¿verdad que ustedes lo que hacen es que les gusta que la gente les diga su plan? Claro. ¿Qué quisieran? Y ustedes les ofrecen muchas cosas ahí, ¿verdad? Sí. Así es, si no quieren acuático, pues de terrestre, cuadrimoto, pues prácticamente solo una playa. Ustedes les pueden recomendar también cosas baratas para las personas que quieren buscar algo barato. Y para la gente que quiere algo más de caché y más así, también ustedes tienen conectes ahí, sí, ¿verdad? Y todo. Nos acomodamos a sus presupuestos. Así es, gente. Así que busquen a Rocío. Otra vez dejo la página ahí, gente. Búsquenla. Bueno, nos vamos a meter más ahí. Vamos entrando, gente. Mírenme. Hey, pero la ola está puta y no moleste, pero aquí está sabroso. No, pues está rico. Viera, Jenny, qué clarito es, mira esto aquí. ¡Uy! Yo creo que la niña me conoció. Es que dice, un youtuber. ¿Qué le digo yo? Que quizás porque te vio la cámara. No, yo creo que
De paso me ha visto en algún video. Es que, verdad que hoy sí la gente no nos ubica aquí porque han visto los TikTok. Hay niños que, miren gente, les voy a explicar. Muchas veces no hemos grabado eso, Bayani. Pero hay niños que se me llegan a poner a la par a reproducir mis videos, mis TikTok. Ajá. Solo para que yo les preste atención y yo los volteo a ver y me da gracia, va. Entonces ya vengo yo, va, y les hablo, va, y se ponen alegres. ¡Contento! Entonces, gente, bastantes son así. Como el niño cuando le cantamos a Iván el primer video. Se ponen a ver mis videos enfrente mía, va. Ajá, para que usted diga, te conozco. Ajá. Da pena ellos y dice, con esto vuelve a echarte ver que yo lo conozco. Ajá, o que yo lo veo, ajá. Y así, gente. Pingüin, no se me vaya hasta allá porque no puedo entrar hasta allá con la cámara. Quiero grabarla aquí bañando. Para la gente que le gusta ver a la pingüin bañándose, miren. Está machito. Sí, pero es que me mueve la volada. Sí, está rico porque está haciendo aquí esta gente. ¿Por qué no vinimos aquí más antes, pa? Sí, donde entero. ¿Cómo se llama aquí? No sabes. No sé, solo que es. Se mira un poco oscurita la pingüin, por la contraluz, puede ser. ¿Por qué? Es el otro lado de la isla, por eso. Ahí te ves clarita. Pero no sé. No. Más. Ahí te ves. Aquí te ves clarita, dale. Ajá. Está riquísima el agua, gente. Está demasiado rica el agua. Para reclamarse, miren qué negrito agua yo. Yo te pienso que yo no. Yo un corte de. Pero eso es lo de venir a la playa. Sí. Bien rico. Pero no se siente fuerte el sol. No. Solo se ve por el destello, se ve como. Que quema, pero está no se siente. Allá viene la Sonia. No. ¿Y Atilio? En el baño. Ah, es que no Atilio. No quería venir a la Sonia porque dijo, ay, mucho sol. Dijo, mira, tiene ya. Ah, vamos. Agua más cristalina, gente. Atilio se nos fue, se fue al baño. Es que Atilio sí caga, gente. No. Atilio sí caga. ¿Y Brian? Miren, Brian se anda sacrificando con el dron. Mira, yo no lo quería poner a hacer trabajos así a Brian, va, pero él dice, no, yo lo voy a hacer, maje, yo lo voy a hacer. Entonces él lo quiere hacer, gente. Me hizo que trajera el dron, así que él anda haciendo tomas ahí para cuando lo subamos se vea bonito. Bueno, gente, les voy a dejar esta tomita así para que ustedes vean lo clarito y bonito que se ve aquí. La arena es más clarita, miren, súper clarita, miren. Y ahí se dice Rocío que más para allá el agua es más cristalina que lo que están viendo acá. Entonces vamos a tratar de ir a buscar esa parte ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Vaya, gente, miren. Miren, si se ve un poco oscurito es por el sol, gente, porque no podemos hacer más. Pero guachen, se ve súper clarito. Y allá está más claro todavía. Miren, gente, yo la regué. Me traje la cámara que no es contra el agua, pero no me puedo meter con todo y cámara aquí. Así que me van a ver cagándola. Allá viene, gente, el hombre servicio. Ahí viene Atilio, gente, pero viene que ese sí va al baño. Miren, gente, Atilio. Es que ando mal, vos. ¿Qué tenés? Pues, ¿qué me sentido? Dio diarrea desde el primer día. ¿Por qué te dio diarrea? A ver, desde el primer día ando diarrea. Andas nervioso, eso es lo que pasa. Quizás. Bueno, no te vas a bañar, aquí está rico. Me voy a bañar ahí. Dale, bañate, loco. Hemos venido a disfrutar. Claro. Bueno, gente, ahorita me voy a meter a bañar y no les puedo grabar allá porque la cámara me puede mojar. Ya vieron ahí olitas, pero este lugar está súper bonito para que ustedes vengan a disfrutar. Es de lo más virgen, de lo virgen, de lo virgen. Así que, gente, aquí se los dejo. Y voy a dejar la cámara por acá porque me quiero ir a bañar, gente, porque tenemos que disfrutar ahí con la pingüinita y con los demás. Bueno, gente, este ha sido el día de ahora, la culminación de este viaje. Espérenme, voy a limpiar la cámara, gente. Disculpen que les esté grabando esto, que les estoy limpiando la cámara porque está sucio. Ahora sí, me voy a ir despidiendo de este video. Recuerden pasar por el canal de todos los que han venido acá a acompañarnos. Se los voy a dejar en la descripción. Ha sido un viaje bastante bonito. Y sin nada más que decir, gente, gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video.